Y de inmediato el APRA salió a responder a la versión de Miguel Etala y ha pedido que sea corroborada. Incluso Jorge del Castillo ha indicado que se busca acusar a un muerto para salvarse el pellejo. La corroboración para nosotros resulta sustantiva. Luego que Miguel Atala declarara que fue testaferro de Alan García para recibir $1.312.000 de Odebrecht, congresistas del APRA brindaron una conferencia en la que señalaron que dichas afirmaciones deben ser corroboradas. Sobre lo dicho por el ex vicepresidente de Petroperú, Mulder dijo que echarle la culpa a una persona fallecida sería un mecanismo sencillo para liberarse de imputaciones penales. Pero es evidente que si no existe una corroboración, esto quedaría como una suerte de simplemente declaración de desesperación. Jorge del Castillo también considera que es una forma aceptada por Atala para liberarse de responsabilidades. Otro beneficiado es su hijo, que queda libre en situación de comparecencia. Acusar a un muerto para salvar el pellejo, esa es la típica. Un día antes de su muerte, el expresidente Alan García negaba haber recibido dinero de la empresa Odebrecht. Porque les repetiré hasta mi muerte. Otros se venden, yo no. Yo creo en la historia y creo en el Partido Aprista Peruano. Elías Rodríguez negó la existencia de una fuerza de choque. Que en nombre del Partido Aprista Peruano rechazamos de manera categórica y clara la existencia de una llamada fuerza de choque. Desde Chimbote, el abogado del Partido Aprista dijo que Atala nunca le entregó dinero a Alan García. Señalando inclusive un periodo de tiempo en que Alan García ya no vivía en Lima. Desde mayo del 2016 hasta el 2018, en noviembre, García domiciliaba en Madrid, en España. Los parlamentarios del Partido Aprista señalaron que esperarán con serenidad la continuación de las investigaciones. Bueno.